el componente de TIC para la gestión. Le doy la palabra a Nubia para que nos dé una pequeña introducción frente a la estrategia del componente de TIC para la gestión. Gracias, Paola. Buenas tardes. Le doy la palabra a Nubia para que nos dé una pequeña introducción frente a la estrategia del componente de TIC para la gestión. De un modelo integral que pues para esta oportunidad empieza a aplicar para las entidades territoriales. El objetivo, como lo comentaba Paola, entonces es que podamos conocer o acercarnos de nuevo a lo que es la estrategia de gobierno digital, a cada uno de sus cuatro componentes, y luego haremos unas sesiones más específicas para abordar cada componente y las preguntas que se van a formular para cada uno. Entonces, empezando la presentación, pues como varios conocerán, gobierno digital es la política que busca incorporar medios electrónicos tanto en la gestión de las entidades públicas como en la relación que se tiene con el ciudadano para la prestación de trámites, de servicios, para abrir canales de participación y para abrir espacios de colaboración. Entonces es como los medios digitales son fundamentales en esa relación entre Estado y ciudadanía. Entonces, a partir de ello, la política de gobierno digital tiene cuatro grandes componentes, que son TIC para gobierno abierto y TIC para servicios. Básicamente estos dos nos hablan del uso de medios digitales para con nuestros usuarios, y los otros dos componentes son TIC para la gestión y seguridad y privacidad de la información, que nos habla de los medios digitales, pero en todo lo que tiene que ver con los procedimientos internos de las entidades públicas, toda su gestión institucional. Entonces, para continuar, empezamos hablando de TIC para gobierno abierto. Entonces, aquí verán ustedes, TIC para gobierno abierto básicamente busca tener un Estado más transparente, más participativo y más colaborativo gracias a la tecnología. Y con eso se busca que los ciudadanos pues participen de manera más activa en los asuntos de la gestión pública. Entonces, TIC para gobierno abierto tiene tres grandes logros, que son transparencia, participación y colaboración. Entonces, en el primer gran logro, que es el de transparencia, básicamente tiene que ver como con toda la generación de información desde las entidades públicas para el ciudadano. Esto es tanto publicación de información obligatoria en sitios web, como rendición de cuentas, por ejemplo, o como publicación de datos abiertos. Entonces, esta información la compartiremos con ustedes y esta presentación la colgaremos en la página de estrategia.gobierno en línea para que ustedes puedan ver de manera más concreta cada uno de estos logros. Entonces, además de transparencia, tenemos también el logro de participación. Y dentro de participación, básicamente buscamos que la entidad, por favor, ¿me ayudas con el slide de donde están los logros de...? ¿Sí? La siguiente, por favor. Transparencia. Esa misma, pues, para que nuestros usuarios puedan ver cuáles son los logros, exacto, los logros de ese gran componente. Entonces, estamos hablando de transparencia, que es acceso a la información pública, y como todos saben, pues ahí estamos hablando de la ley 1712, que nos indica la información mínima que deben tener nuestros sitios web. También estamos hablando de rendición de cuentas, y tener en cuenta que no solamente es la audiencia pública de rendición de cuentas, sino cómo las entidades desarrollan diferentes acciones o diferentes espacios en donde se está dando a conocer los resultados de su gestión. Y también hablamos de datos abiertos, y esto es básicamente la publicación y el uso y el aprovechamiento de los datos abiertos que producen las entidades públicas y que son colgados allá en nuestro sitio de datos.gov.co. El siguiente logro es participación,
y ahí estamos muy relacionados con la política de participación ciudadana que encontrarán ustedes en el modelo integrado. Pero nuestra esencia desde Gobierno Digital es poder ver cómo los medios digitales ayudan a que todas esas estrategias de participación que desarrollan las entidades pues sean realmente efectivas. Entonces ahí estamos hablando de elaborar que el plan de participación incorpore el uso de los medios digitales como en cada una de las etapas o de las actividades que las entidades pues definen. Y que también pues definitivamente se hagan consultas y tomas de decisión a partir pues de ejercicios de participación por medios digitales. El otro logro es el de colaboración, y este logro está muy relacionado con los temas de innovación abierta, y van a encontrar ustedes que allá en el formulario de autoevaluación hay unas preguntas relacionadas con innovación abierta, y esto tiene que ver básicamente con que las entidades puedan poner en conocimiento de los usuarios o de sus ciudadanos problemáticas, necesidades o retos que requieran de una solución, pero en donde le demos el espacio a un tercero pues para que nos dé ideas sobre cuál debería ser esa solución. Casi que no podría haber colaboración como la evolución o de lo que es participación, porque estamos hablando de unos espacios más concretos en donde se están abordando problemáticas y retos reales de la ciudadanía y cómo los usuarios pues nos dan aportes desde sus propios roles. Bien, entonces desde estos tres grandes logros es como estamos abordando el componente de TIC para gobierno abierto. Pasando al siguiente componente, vamos a hablar de TIC para servicios. Y en TIC para servicios, básicamente el objetivo es que todos los trámites, servicios que las entidades prestan a sus usuarios, a sus ciudadanos, pues sean optimizados con el uso de los medios digitales y que se responda a las necesidades pues más apremiantes de los ciudadanos. Entonces, en el siguiente slide vemos que TIC para servicios tiene también tres grandes logros. Entonces, el primero de estos logros es el de servicios centrados en el usuario. El segundo logro es el de sistema integrado de peticiones, quejas y reclamos. Y el tercer logro es el de trámites y servicios en línea. Entonces, si quieres en el siguiente slide, que está la desagregación. Eso. Bien, entonces en servicios centrados en el usuario. Estoy viendo acá la pantalla, pero bien. Entonces ya estamos todos en este slide. Estamos viendo los tres grandes logros de TIC para servicios. Y el primero de ellos es servicios centrados en el usuario. Y ahí el objetivo es básicamente que las entidades puedan entender, conocer las necesidades que tienen sus usuarios y que a partir de eso pues se desarrollen unos servicios o se haga un rediseño de acuerdo a esas necesidades o a esa caracterización. Entonces, para ello existe una guía de caracterización de usuarios que la estrategia ha dispuesto a través de su sitio web. Aquí también hablamos, por ejemplo, de que los sitios web de las entidades deben ser accesibles y usables. Y cuando entremos allá a hablar de este tema, vamos a ver cómo en materia de accesibilidad se definieron unos criterios mínimos con los que deben cumplir los sitios web, pues para que realmente puedan ser accedidos por personas en condición de discapacidad o no. Pero realmente lo que buscamos es que los sitios realmente sean muy prácticos, sean muy fáciles, muy sencillos de usar por parte de los usuarios. Y también aquí vemos una parte de evaluación del nivel de satisfacción de los usuarios con nuestros servicios en línea. Entonces, no es solamente disponer el servicio en línea, sino que hay que promocionarlo, hay que difundirlo, hay que darlo a conocer e informar que este también es un canal idóneo para ejecutar pues trámites que se necesiten con el Estado. El otro logro es el de sistema integrado de peticiones, quejas y reclamos. Pues este es un tema que no es nuevo. Aquí realmente lo que estamos viendo es cómo las entidades disponen de múltiples canales para que los usuarios interpongan sus peticiones, quejas y reclamos. Canales de tanto por el sitio web como también por dispositivos móviles, que es una de las preguntas que se hace dentro del formulario, y que al final todos esos canales confluyan
en un sistema de información o que al final se integren de manera que la entidad pueda tener como el universo de todas las peticiones, quejas y reclamos que se recibieron. Y el siguiente logro, que es el de trámites y servicios en línea, pues nos habla de cómo estamos o en qué nivel estamos automatizando los trámites y los servicios que se prestan al ciudadano. Ahí lo que vamos a encontrar es, por ejemplo, la cantidad de certificaciones o constancias que se tienen en línea. Es importante contemplar que no solamente son constancias y certificaciones de cara al ciudadano, sino que también pueden existir otra serie de certificaciones que se generen internamente, es decir, para nuestros usuarios internos, estilo certificaciones laborales, comprobantes y ese tipo de documentos que generan una demanda al interior de la entidad, pues que tanto están siendo automatizados. Bien, básicamente hasta ahí va el logro de trámites y servicios en línea. Si tienen inquietudes, pues las pueden ir enviando a través de nuestro Facebook Live. Aquí nos van informando pues qué preguntas van surgiendo. Las que no alcancemos a responder en este espacio, las estaremos pues comunicando por este mismo canal o a sus correos electrónicos, pues si nos envían sus datos, les podemos dar respuesta a sus inquietudes puntuales. Bien, el siguiente componente, ya pasando a los componentes que tienen que ver con la gestión interna de las entidades, es el de TIC para gestión. Entonces, TIC para la gestión básicamente busca que las entidades puedan hacer un uso estratégico de la tecnología para que su gestión administrativa sea más eficaz, sea más eficiente. Es decir, aquí estamos pasando de todo el tema de gobierno electrónico, en donde solamente pensábamos en automatizar un proceso o un procedimiento, a entender cómo la tecnología es un medio fundamental para todo nuestro andamiaje institucional. Y entonces ahí vamos a pasar por diferentes temas, desde gobierno de TI hasta llegar incluso a temas de apropiación de TI, pero entonces ya lo vamos a ver. Entonces en el siguiente slide podemos ver que TIC para la gestión tiene, aquí tiene, sí, son siete grandes logros. El primero es estrategia de TI y ahí busca pues que las entidades cuenten con los lineamientos, con una estrategia que puedan hacer seguimiento a esa estrategia de TI. El segundo logro, que es el de gobierno de TI, pues es donde la entidad debe evidenciar que existe como un esquema institucional para la toma de decisiones, en donde hay diferentes instancias que me permiten a mí tomar decisiones sobre la implementación de TI en la entidad. Luego viene un tema muy importante, bueno, y no me voy a extender tanto en estos temas porque son los que vienen a continuación de mi intervención. Viene un gran tema que es el de información, y ahí es como la información logra ser entendida como un activo fundamental de la entidad. El siguiente logro, en el siguiente slide, es el de sistemas de información. Entonces es ahí donde vemos todo el tema de planeación y gestión de los sistemas de información. Luego viene el logro 5, que es el que tiene que ver con los servicios tecnológicos, es decir, todo esto que nos soporta estos sistemas de información, esta información, y es pues cómo estamos gestionando la infraestructura tecnológica de la entidad, cómo estamos asegurando su calidad y su seguridad. El siguiente logro es el de uso y apropiación, y es todo este tema tecnológico, todo el tema de sistemas de información, información no se nos puede quedar solamente en un tema de artefactos. Aquí también tenemos que tener unas estrategias muy puntuales con los servidores públicos y con todos los actores de la organización frente a cómo es el uso y la apropiación de esa tecnología al interior de la entidad. Y el logro 7 tiene que ver con capacidades institucionales. Creo que para muchos no será nuevo que allí están los temas en donde hablábamos de uso eficiente del papel, lo que antes llamábamos cero papel, aquí está como uso eficiente del papel, están todos los temas de gestión documental electrónica y la automatización de procesos internos. Entonces, como les decía, pues
estos grandes temas los vamos a ver más en detalle a continuación de mi intervención, pues para que ustedes puedan formular sus preguntas más precisas alrededor de estos logros. Luego viene, por último, el componente de seguridad y privacidad de la información. Y aquí lo que básicamente se busca es garantizar la confidencialidad y la integridad de los activos de información de la entidad, y de manera que se garantice un buen uso y una privacidad apropiada, pues, para estos datos. Entonces, aquí es donde vamos a ver todo lo que tiene que ver con el modelo de seguridad, para lo cual también hay dispuestas unas guías que nos orientan sobre cómo implementar ese modelo de seguridad. Entonces, acá en seguridad y privacidad de la información, que es uno de los temas que vamos a ver también esta tarde, ¿sí? Tenemos, pues, en la primera parte, en el primer logro, definir un marco de seguridad y privacidad de la información. Aquí es importante porque es cuando la entidad, pues, se debe diagnosticar, debe hacer como una revisión de cómo está en términos de seguridad y privacidad, y a partir de ahí definir un plan. Es decir, empezar por un reconocimiento de cómo estamos para después empezar o hacer una priorización de, pues, para dónde debemos seguir. El segundo logro, pues, tiene que ver ya con la implementación de ese plan de seguridad y privacidad. Y ahí básicamente estamos hablando de que la entidad ya debe empezar a hacer una gestión de los riesgos de la seguridad, de seguridad y privacidad de su información. Y el tercer logro tiene que ver, pues, con el cierre de ese ciclo, y es el monitoreo y mejoramiento continuo. Allí, pues, se hacen unas evaluaciones de desempeño para evaluar, pues, en qué medida estos controles que se establecieron para mitigar los riesgos identificados, pues, han sido efectivos. Entonces, bien, sobre este tema, pues, entraremos a profundizar más adelante. Entonces, en términos muy generales, esta es la estrategia de gobierno digital. Aquí lo que buscamos es hacerles como un acercamiento muy general frente a los cuatro componentes, pero a través de las diferentes sesiones vamos a ir profundizando en cada una de las preguntas que están dispuestas en el formulario único de reporte, en el FURAC. Entonces, no sé si vamos a entrar en las preguntas que nos han enviado hasta el momento. Sí, Noemí, gracias. Nos dice Fabio Santiago que de dónde puede descargar la guía para estos requerimientos. Les representa a la Aguachica César.